Bienvenido a MedLife Medical Center. Es un centro médico que cuenta con todo el servicio de medicina general. Usted puede visitarlo sin cita previa. Tiene servicios de laboratorio, farmacias con entrega gratis a su hogar, terapia física y de rehabilitación, podiatría, psiquiatría, optometría, cardiología y servicios dentales. En MedLife también usted puede realizar un diagnóstico, rayos X, ultrasonido, estudio de la conducción nerviosa, tomografía computarizada, resonancia magnética y pruebas de alergia. MedLife ofrece los tratamientos para controlar el dolor. Remueven quistes, verrugas, linfomas. Tienen servicios de Botox, fillers y PRP. MedLife cuenta con especialistas y un servicio de transporte para todos sus pacientes. Yo te recomiendo MedLife Medical Center, al cuidado de tu familia y tu salud. ¿Será que se le pegan las cosas a la gente? No entiendo, pero bueno. Muy buenas noches, bienvenidos todos a este programa A lo Pablo, que como ustedes saben es A lo Yo, A lo Como Yo Quiera, A lo Como Tiene Que Ser. Invitarlos a todos a que compartan este show, pasen el mensajito que hoy tengo una invitada para mí de lujo y quiero compartir con ustedes todas las historias. Todos los cuentos, todas las anécdotas. Le voy a hacer preguntas calentísimas para que sepas, para que la gente sepa que se... ella me mira y no sabe lo que le espera. Pero bueno, déjame cuadrar bien esto, chica. Ay, no puedo ya. Bueno, mira, antes de empezar el programa, a mí me gustaría decirles que ayer domingo tuve la oportunidad de ir a ver la película Plantada, que es la última exhibición que iba a tener aquí en Miami, pero ya está, la película está programada para verse en Cuba, para verse en varios lugares, y lo que más me interesó, me conmovió mucho la película, vi la historia de estas grandes mujeres que tuve la oportunidad de conocer a tres de ellas en el teatro, y la película de verdad habla de una forma en que estas mujeres, que yo tuve la oportunidad de conocer a estas ex prisioneras de la dictadura, que estuvieron corto tiempo, 4 o 3 años, que para mí 4 o 3 años no es corto tiempo, es bastante tiempo, y se hace mucho más duro cuando estas personas tuvieron que pasar por todo lo que pasaron. La película hace una narrativa y un paseo muy
digo yo que muy corto por todas las historias que tienen que haber oído Lilo Irasema para poder hacer esta gran película. Y de verdad hay que agradecerles a toda esa gente que participaron, a toda la producción, a Lilo por regalarnos este tesoro, este material, que es un material que yo creo que puede servir de información para todas las nuevas generaciones, para la gente de mi generación que no sabe estas cosas, mucho más para las nuevas generaciones, porque tienen que aprender de dónde sale las personas, de dónde sale lo que está pasando en Cuba, de dónde y por qué estamos en este país, por qué tenemos los beneficios que tenemos y sobre todas las cosas, porque no se puede olvidar la dictadura tan atroz que han vivido tanto las plantadas como los plantados que hoy viven en el exilio y que son el factor fundamental, y es por lo que la gente tiene que entender por qué hay que acabar con una dictadura en Cuba. Les recomiendo Plantadas. Búsquelo en el lugar que quiera. Búsquelo donde sea. Búsquenlo donde quiera que se presenten. No pierdan la oportunidad. Yo ayer dije, este teatro tiene que haber estado lleno. Que estuvo muy lleno, pero realmente yo quería que estuviera más. Estuvieron varias personalidades, pero sobre todas las cosas me encantó conocer a una de las prisioneras que les digo que la voy a tener pronto aquí en mi programa, porque quiero que me cuente parte de las historias que a lo mejor no salieron en la película, y ella nos puede contar muchas historias que realmente nosotros podemos conocer directo de una persona que vivió esta prisión comunista. Así que, teniendo en cuenta todo esto, le digo, vayan a ver la película. Y ya sin más preámbulos, señoras y señores, mi invitada de esta noche. Ay, mi madre, cómo vengo. Mi invitada de esta noche. Sea bienvenido esta noche, mi querida Sandra Pérez. ¿Qué tal la presentación? Tú hubieras visto plantada, nerviosa con lo que acabaste de decir, pero bueno. Tú sabrás hasta dónde llegar. No voy a llegar hasta ningún lugar. ¿Qué te parece? ¿Tú lo has visto plantadas? No he visto plantadas. Yo digo que yo tengo una, ¿cómo es? Yo digo una maldición, esa no es la palabra, pero ha dado la casualidad que cada vez que me he planificado para ir a ver plantadas, algo ha pasado y no he podido ir. Pensé ir ayer, no va a estar hasta ayer, va a estar hasta el 31. El próximo domingo está también. Ah, por fin va a estar el 31, porque bueno, creo que no iba a estar el 31. Está anunciado hasta el 31. Sí, pero Ale creo que explicó en el programa de él que no iba a estar hasta el 31. Por que algo. Que por algo que tenía, no sé exactamente cuál fue la razón, pero creo que iba a ser este fin de semana. Ah, mira, Lilo no me lo pasó. Yo dije, bueno, todavía tengo... ¿Tú trabajas en plantadas? No, en plantadas no. No, en plantadas la viste anoche, no, yo no estoy en plantadas. No, te digo la producción. En plantadas sí. Ah, no, en plantadas. En plantadas no estuve ni siquiera en la producción porque ya yo estaba... trabajando acá en Cántalo TV y la verdad el tiempo no daba uno con otro, pero encantados. Sandri, yo voy a hacerte muchas preguntas y vamos a tener una conversación, esto no es pregunta ni nada de eso. ¿Qué tiene esa cámara? No sé, tocarle un botón aquí. Cancelar, arriba. Cancelar. Ya está. Mira. Yo estoy aquí. Déjame cogerte las manos, chicos. Gracias por estar aquí. Gracias chicos. Es un deber. No sé si es un deber. Sí, es un deber. No, contigo es un deber. No, porque es un deber, hay un, ¿cómo se llama? Hay un cariño. Hay un cariñita. Ajá. Sandra, cariño. Cuéntame cómo surgió, cómo comenzó tu carrera. Porque déjame decirte, yo necesito que tú me cuentes a grandes rasgos cómo comenzó Sandra en esta carrera. Sé que eres actriz, sé que has estado en novelas, sé que has estado, hiciste muchas cosas infantiles, que tienes un arte en las manos de hacer cosas. Quiero que nos cuentes un poquito, porque es que nadie sabe mucho de Sandra, o tú no has contado mucho de tu vida. Yo no soy muy hablantina, no me gusta... Pero sí es bueno que la gente, por ejemplo, mira, yo te conocí aquí, yo no conozco tu historia, yo muchos años en los Estados Unidos. Déjame decirte que tú eres la primera invitada que tengo que no conozco de ella, realmente de, ¿no su trabajo, de su trabajo en Cuba? Yo sí investigué muchas cosas que te darás cuenta. Ay, que hice legal. Mi trabajo,
Pero quiero que la gente conozca de tu propia boca. Sí, tú de Cuba no conoces. No, conozco. Porque no estaba. Exacto, yo me fui. Claro. Y muchos de los programas que tú hiciste, inclusive las telenovelas, tampoco. Claro, ya. ¿Cuántos años tú llevas afuera? Llevo más de, voy a cumplir 30 del año que viene. Ah, no, imposible. Ay, 30 ya. 30 años del año que viene. Yo llevo 18, fuera de Cuba. Fuera de Cuba. Fuera de Cuba. ¿Cómo hiciste? ¿Qué? Cuéntame. Bueno, Sandra nace en una familia donde hay artistas. Ah, bueno. Y hay una actriz que fue muy conocida en Cuba, que ya no está, hace 2 años no está, que fue como una madre para mí porque era la hermana más chiquita de mi papá, que se llama Cruz Pérez, o se llamaba Cruz Pérez. Y Sandra siempre quiso ser como Cruz Pérez. Y, bueno, ¿ese fue tu patrón? Ese fue mi patrón como actriz. O sea, yo quería como persona. Yo quería ser como ella. Yo siempre la veía y la veía como algo deslumbrante. Era la tía esa que tú sabes. Algo grandioso, que como ajá, ella la era grandioso. Y a la vez había otra tía que también era la que le seguía, que también era muy grandiosa, que era filóloga, que una tía muy estudiosa, que es a la que me parezco físicamente. Miriam, que en paz descanse también, hermana también de mi papá, ahí están entrando 1 millón de mensajes, y tía, esas dos tías eran como mis patronas. Mi mamá era ama de casa, una excelente madre, la mujer más maravillosa del mundo, gracias a ella he hecho todo lo que he hecho, pero esas dos eran mis patronas, esas dos tías. Y Sandra estudió ballet, porque a Sandra le gustaba el ballet, y la mamá de Sandra, que la complacía en todo, y mi papá también, pues empezó a llevar a Sandra a estudiar. ¿En el 19? No, yo soy camagüeyana. Ah, en Camagüey, Camagüey. Yo soy camagüeyana. En el 19, te contaré qué pasó en el 19. Entonces, nada, Sandra, hasta que empezó la secundaria, cuando fue a empezar la secundaria, mi mamá dijo que estaba bueno de artistaje, que ya yo era una adolescente, que yo tenía que encaminarme, que eso no era para mí y que ella no quería que yo fuera como mis tías. Y yo sufrí mucho con eso. Mi abuela se va a La Habana de vacaciones y yo le digo, ay, voy a ir a la tía, voy a ir contigo. Me lleva de vacaciones y Sandra se queda en La Habana. Me regresa. La Habana no aguantaba más. Y Sandra se queda en La Habana detrás de vivir a mi padre. Por poco le cuesta el matrimonio a mi madre y a mi padre por yo querer ir a La Habana. Y nada, y ahí se mudó toda la familia de Camagüey a La Habana, cayéndole atrás a Sandra. Ay, Sandrita. Ya, y de ahí Sandra decide ir a la escuela de arte a hacer exámenes para audicional para danza, porque ya yo llevaba un año sin dar clases de ballet, y yo le dije a tía, yo quiero ir a audicionar para danza, y tía me dice, también para actuación. Hago los dos exámenes, eso lo he contado mucho, hago los dos exámenes, los dos los apruebo, pero un bichito, ahí muy... Te decía que la actuación era lo... Y esta niña es actriz, digo, la profesora de danza, cuando empezó a tocar el piano y a dar palmas, y yo con mis caras y no sé qué... Esta niña es actriz, igual que tú. Y esta niña es actriz. Y es actriz. Y me encanta bailar, para mí... No, y baila muy bien, va de güey, a mí me consta. Gracias. Me encanta bailar, me encanta. Tú pones una lata y un palo, y yo estoy bailando de aquí hasta que amanezca, sin, con agua. Yo no tomo. Entonces... Sandri, después que hiciste todas estas cosas en Cuba, hiciste la telenovela Tierra Brava. Fue mi primera telenovela, fue Tierra Brava. Uh-huh. Fue la que me abrió al dramático como tal. Yo empiezo en el 92 a hacer Dando Vueltas con Lilo Vilaplana, precisamente. Empiezo a hacer Dando Vueltas, de ahí hago casting para este programa que fue el que me lanzó, fantástico. Fue el que me lanzó, fue con el que hice todo, canté, bailé. ¿Fuiste una vedette? Una vedette infantil. Infantil. Una vedette infantil. Y de ahí, Sandra, como... ¿Sandra sale de Cuba directo a Estados Unidos? No. Sandra sale de Cuba a impartir un taller de títeres en Tecolutla, Veracruz. Hablando de títeres, me dijeron que, para que veas que he hecho mi tarea, que tienes mucha facilidad y tienes mucha creatividad para crear
interés de hacer este tipo de muñecos? Sí, de soy atrecista. Atrecista. Yo no hablo mucho de las cosas que sé hacer, porque yo digo que uno demuestra lo que hace. Sí, pero entonces, cuando no lo demuestra hay que recordarlo. Sí, pero a mí, por ejemplo, tú me llamas y me dices, Sandra, mira, quiero poner esto aquí, y yo llego, ven, y te decoro, porque me encanta. Soy ambientadora. Okay. Me encanta. Tú ves una cosa que no sabíamos, es ambientadora también. Eso es lo que dicen plantados. Ambientar toda la ambientación de la película, con lo cual yo siempre digo que tengo un premio con la película Plantados, yo digo que tengo un premio porque Lilo, el reconocimiento de toda la producción fue poner el crédito de la ambientación, que eso no existe, en la parte de abajo. Y eso para mí es un premio que les agradezco, aunque todo el mundo dice, no, es tu trabajo que se dio, pero yo digo que gracias. No, y esas dos películas para mí son un premio del exilio que nos ha regalado Lilo Villoplano. Sí. Eso es no, además de Leyendas del Exilio. También. Leyendas del Exilio, también. La serie de Leyendas del Exilio. Yo fui directora de arte en Leyendas del Exilio en los últimos tres temporadas. Y la verdad, Lilo se ha tomado muy en serio demostrarle al mundo los horrores que hemos vivido dentro de Cuba. Le ha costado mucho trabajo, pero va a llegar muy lejos. Sí. Porque el problema es consistencia y él lo valora. Él lo está logrando. Bueno, ya salimos de Cuba, ¿para dónde fuimos? Salimos de Cuba y me voy a México a un festival en Tecolutla, Veracruz, a impartir un taller de teatro para títeres. ¿Y fue por un año o...? No, era por 3 meses. Se pospuso por 10 años. ¡Ay, mira, qué suerte la tuya, chica! Sí, chico. No, vaya, yo te digo. Y de Tecolutla a Veracruz, así, llegué al Distrito Federal. Y ahí en el Distrito Federal, llegué a Televisión Azteca. ¿Hiciste Televisión Azteca también? Hice Televisión Azteca, novelas. Ahí sí. Yo no sabía eso. Claro. Mira, no lo sabía, no hiciste la tarea. No, porque es que no me lo dijeron, no me dieron la información. Tú buscas en Google, tú, Felicidito, tú buscas en Google, Sandra Pérez, actriz cubana, ahí está todo. Sí, ¿tú sabes qué era? Yo me acuerdo que a lo mejor tu cara me es familiar de alguna telenovela mexicana. Sí, estuve, hice 50 comerciales. Hice, gracias a eso está mi familia en Estados Unidos, gracias a mi trabajo en México. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿A dónde llegaste? Mira, yo vengo, cuando yo salgo de Cuba en el 2007, ya yo venía decidida que mi familia saliera. Mi trabajo en México era sacar a mi familia de Cuba. Yo ser el coyote de mi familia y así lo hice. Y así están todos aquí. Y cuando terminé de pasar al último, con ese último, que fue mi nieto mayor, con ellos crucé. Ya eran los últimos con ellos. Aquí estamos. Aquí estamos todos. Antes te voy a preguntar, ¿a qué ciudad llegaste acá? Aquí, derecho. Aquí, derecho. Yo llegué derecho aquí. Cuando vine ya a quedarme, vine derecho aquí. Pero antes de seguir, vamos a saludar un poquito a la gente. Sí, porque vamos a saludar a Kenia La Ferté. Aló, buenas noches. Abanico cubano. Creo que... Mira, abanico cubano, mira lo que tienen aquí. Mira. Un abanico, porque yo me da, lo que pasa es que a mí me da un poquito de calor de vez en cuando, no sé, porque ya llevo para hacer andropaus, así que no sé. A Larry Joel, a Jim de Castillo, a Moleiros Production, que también anda por aquí, a María Vázquez, a Iván Rodríguez, a Mario Cordero, a Yami Cuba, gracias, buenas noches, Paulito, dile a Sandra que tengo un regalo de productos Mary Kay para ti. Ah, ok, gracias. Así que tienes que llamarla. No pierdas nada. Está bien. Zaylí Montes, saludos a Isaac Sánchez y a toda la gente que se está conectando. Isaac, qué lindo, Isaac. Cuéntame, llegaste a Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cómo llega Sandra a las redes sociales, a los medios de comunicación? ¿Cómo surge toda esta,
Esto porque de ser actriz hiciste teatro aquí también. Sí, también. De, exacto, después que hiciste teatro, ¿cómo surgió la vuelta a las redes sociales? Bueno, eso surgió con Raimel, con quien tú tienes de productora, y que es muy amiga de Raimel también. Resulta que está la pandemia. Antes de eso, bueno, antes de eso yo llego acá, hago lo que hace todo el mundo cuando llega a esta sobrevivir ciudad. Y trabajar. Limpiar el piso, hacer Uber, cuidar ancianos. Yo hice de todo mi primer año, de todo. Casi dos años. Y nada, llega la pandemia y con la pandemia estoy en las redes tratando de salvar el mundo, como dice uno, tú sabes, empezaron mis frases y mis cosas tratando de salvar el mundo. Y un día Raimel me escribe que no nos conocíamos personalmente, no habíamos... ¿Se conocieron por las redes? Nos conocimos por redes, Raimel. Pero sin embargo, Raimel en Cuba hizo cosas. Pero yo no conocía a Raimel, ya yo había salido de Cuba. Yo no conocía a Raimel. Raimel y yo no nos conocíamos. Incluso Raimel hizo un cuento, llevó sus actores de su grupo de teatro, los llevó a hacer un cuento que yo era la asistente de dirección de ese cuento. Y nunca nos vimos, no nos conocimos. Mira, ¿qué te parece? Y resulta que empezamos a hablar y él me dice que tenía un proyecto, que le parecía, y yo le empiezo a decir y esto, y ponle aquello, y ponle lo otro, ay no, tú me tienes que producir eso. Ah no, pues empezamos los dos y armamos el programa, lo armamos todo, mi ¿cómo se llama? Mi yerno, el que era mi yerno, nos ayudó a diseñar la presentación del programa. Y bueno, nada, hicimos el programa y ahí estuvimos un año entero. Yo desde Miami y él en Nashville. En Nashville. En Nashville. Ah, Raimel vive en Nashville. No, bueno, sí, de hecho tengo algo que me gustaría que viera. Que vieras, a ver. Raimel. No, yo no hablaba con Raimel. No. Pero sí. ¿Eh? Pero sí. Ah, no sé. Pero sí sé de una historia. Sí, tírame la foto aquí, porque yo quiero que Sandra me explique un poquito. ¡Pulipinta! Realmente mal. ¿Eh? Yo sabía. ¿Qué pasó aquí? Pon la full screen para que la gente vea. Dile que ponga el video. No, déjame decirte que estas son unas salas. Dime que ponga. No, pero quiero que me explique qué pasó con esto. Mira, muchacho. Dice él, tú viste que yo hace como dos o tres días, no sé si lo viste, yo puse un video donde yo estoy dando vueltas y me agarro una palma y no sé qué. Eso tiene un video. Él no lo tiene, lo tengo yo. Milagro no lo tiene porque esas cosas todas Isaac las guardó. Mira, resulta que yo cuando veo las salas en Nashville digo, ay, vamos a hacer una foto aquí. Y me pongo delante para sentirme, tú sabes, toda glamurosa. Y le digo, espérate un momentico, vamos a volar. Y empiezo a hacer todos mis arreglos y me mando. Había una fila de todos los turistas, de turistas para tomarse fotos. Y Sandra sale volando. Y cuando Sandra volé, porque habían unos conos de estos de estos que ponen en las calles. Yo no lo vi. Yo iba tan volando que yo no vi el cono naranja y caí de nalgas así. Pero con lo mismo ¿Y te que, ayudaron todos? Nadie me ayudó, mi amor. Ah. Mi amor, aquí hay para romper una caída. ¡Ay, ah, una onda! Alexander Delgado, premio lo nuestro. Mi amor, yo cogí el cono. ¿Y con el mismo cono me paré? ¡Ay, la mariposa se pasó en el cono! ¡Ra! Y yo me paré. ¿Qué ¿Y tengo? La gente? Yo lo tengo guardado el video. Pero la gente no... La gente, hubo quien se rió y hubo quien no. Tú sabes, hay de todo. Y hubo... Ella está llorando. De la risa, porque me acuerdo de eso y me muero. Pero qué lástima que no tengo el video yo para ponerlo. Y que no hiciste la tarea. No, sí hice la tarea. Lo que pasa es que el problema es que el video no lo tenían. Muchachos, no, el video no lo tienen. Yo lo edité y todo, porque me caí. Y Sara era el que estaba grabando y Sara me siguió completamente. Y yo caí así,
Pero a la larga. No, caída. De nalgas. Rompes caída. Ah, ok. Rompes, vienes, hasta la idea, vengo volando, caigo, levanto este pie y con este mismo pie hice ¡ra! Y me agarré el cono y me levanté. Ay. Yo no llegué a darme el tortazo. No te lastimaste. No, yo me llegué a dar. Seguro, pregúntale a ellos. Pero aquello fue lo más cómico del mundo. Me decía, ¿tú no te diste? Yo no llegué al piso. Yo no llegué al piso, mi amor. No se llegó. Bueno, seguimos. Entonces ya entramos en Nashville, ya empezaste con Cuca Veneno. Cuca Veneno. Que es el personaje de Raimel. De Raimel. ¿Qué tal te fue con Raimel? Muy bien. Pues Raimel me dijo que. Ahí me dijeron, el Raimel es insoportable para trabajar con él y yo no trabajo con él. Le dije, bueno, no sé, pero bueno. No, ¡Pulipinto! Como toda la gente que hace las cosas, le gustan las cosas bien hechas. ¿Cómo le gustan? Después llegaste, terminaste con Raimel y seguiste en las redes sociales o qué hiciste. No, realmente. ¡Pulipinto! Hasta que ya. ¡Pulipinto! Yo estuve con Raimel, se acaba lo que cuentan los domingos y empieza a hacer las cosas ya viniendo acá a Miami, no sé qué. Y de ahí le empiezo a producir a Visa. ¿A Visa Mili? Sí, señor. Encántalo TV. ¿Verdad que ya estuvo Encántalo TV? Ahí la conocí por Raimel precisamente. Ella me vio trabajando y ahí con Raimel seguiste. Y ahí seguí. Y de ahí entonces ya me quedo en Encántalo TV. 2 años me estuve casi. Los 2 años en Cándalo TV y nada, y de ahí pues ahora que más. Ese ha sido mi recorrido a las redes. Bueno, ahora quiero preguntarte un poquito de tu vida familiar. ¿Cómo es tu vida familiar? Tu mamá, una bella persona, me encanta cada vez que la sacas en las redes. A ella le encanta. Ella no, yo la veo que ella lo disfruta mucho. Y no le gustaba que yo fuera feliz. Bueno, porque es así. Es como que él lo va como que lo va asimilando y después ya quiere también formar parte de sí, eso. Sí, le encanta. Cuéntame, ¿tienes una niña? ¿Tienes nietos? Tengo 2 niños. Tengo un niño y una niña. Son grandes, tengo 4 nietos, 3 niñas y un varón. El niño es el que se parece a mí, las niñas no son de ojitos claros. Porque también tiene sus padres. Sí, claro. No, y tiene mis hijos no son de ojos claros, los dos. No, mis hijos no se parecen a mí. Ay, se parece a mí, mi hija y mi hijo se parecen a mí, pero no. Sí, no con... Tiene que tener algún rasgo tuyo. Sí, se parece muchísimo a mí, pero no tienen ojos claros ni cabello rubio. Ni ¿qué tan especial es tu señora madre para ti? Imagínate tú, yo todo lo que soy se lo debo a ella. Todo, ¿no? ¿Qué madre no es especial para mí? Pero para ti es, tú eres una hija que eres muy, muy apegada a tu mamá. En estos momentos que pasamos, que pasó por lo que pasó, yo te vi a ti, obviamente hay madres y madres, pero para ti es una cosa que es muy especial. Ese cariño, ese afecto, esa cercanía, ¿cómo se dice? Esa cosa íntima que tienen ustedes. Ustedes son, yo puedo decir que son como 2 en 1. Sí. ¿Me equivoco? No, me equivoco. Yo le beso al vientre todos los días cuando voy a verla. ¿Verdad? Claro, porque es como darle las gracias por... Claro. Qué lindo eso. Sí. Qué lindo es, eso me gusta. Sí. Está llorando. Este hombre, ¿por qué hace eso? ¿Tío? Oye, Leo, tráeme para un clean y una servilleta, ay, por favor. Pero me es gusta. Que el ¿tú miércoles sabes? Es su cumpleaños. El miércoles es su cumpleaños. El miércoles cumple 93 años. Que nos asustamos. Ella me ha hecho pasar 2 sustos en esto del último tiempo. Me hizo pasar por eso. Es una mujer muy fuerte. Muy fuerte. Yo la veo que es muy fuerte. Y me dice que ahora menos, que ya sabe cómo es aquello. Y que ella ahí no tiene nada que hacer todavía, porque además aquí hay mucha gente que la quiere. No, aquí están sus nietos, aquí está todo, aquí está. Sí. ¿Tú sabes que ella cruzó la frontera? Con 82 años. ¿Eh? Sí. No. Yo no, la llevé, sí. Cuéntame eso. Sí, ¿cómo mira, fue eso? Mira, 82 años, le mandan 85. Hace, sí,
mi mamá cruzó la frontera con Chequí. O sea, mi mamá, yo la llevé hasta Matamoros. Como ya te dije, gracias, Leo. Como ya te dije, mi mamá, yo fui el coyote de toda mi familia. Mi hermano ya estaba al lado acá, yo fui sacándolo uno a uno y fueron cruzando. Y mi hermano ya estaba al lado acá. Y entonces, mami, cuando la traje, la llevo hasta Matamoros. Ahí la dejé, ahí le eché su dinerito en su roqueta, ella cruzó con su maletica. Y cuando le preguntaron allá adentro, pero ¿usted con quién llegó? Mi hija me trajo. Pero ¿y ahora con quién usted va al lado allá? Mi hijo está allá afuera. ¿Y usted tiene el teléfono suyo? Sí, mírelo aquí, todo estaba anotadito, todo estaba... Sí, mírelo aquí, no estuvo ni 20 minutos. Le llenaron todos los papeles. ¡Ay, qué suerte! ¡Rácata! Y llamaron a mi hermano, lo mandaron a entrar para que le ayudara a salir. Yo conozco a Matamoros porque por ahí yo estuve en una gira en Tampico y resulta ser que estuve cerca de Matamoros, en el Hotel Matamoros. Nos hospedábamos nosotros que estábamos muy cerca de Matamoros y de hecho de ahí cruzaron mucha gente. Tony Benítez, en esa gira que fuimos a México, cruzó por ahí. Bueno, pues así cruzó mami. Con 82 años, iba a cumplir 93. 11 años lleva en este país. ¡Qué bendición tenerla y qué bendición contar con ella, con esa salud tan fuerte que tiene! Porque además su cara es un poema. Su cara es una felicidad y es una tranquilidad. Esa mujer ella siempre fue así. Ella me dice, yo tengo un carácter muy fuerte. Y ella me dice a mí que yo soy una general. Y porque ella es toda así, toda dulce, suave, te habla despacito, bajito. Ella no, nunca la escuché alzar la voz, ni para pelearte, ni para darte un chaquetazo. Jamás alzó la voz. De la gente de antes. Jamás. Que no le hacía falta gritar solamente. Jamás alzó la voz. Nunca vi a mi madre y a mi padre discutir. Nunca. Qué bien. En mi vida lo vi. Tenían sus cosas, porque yo le pregunto a ella, mami, sí. Pero nosotros sabíamos el momento en que nos sentábamos a cuestionar nuestras diferencias. ¿Sí? Tú sabes que a mí me gusta mucho el hecho de cuando tú haces tus videitos de motivación, lo de la mañana. Ay, no te traje el libro. Ay, eso quería hablar. Yo no quería hablar. No importa, porque yo lo que quiero es hablar del libro. Y yo quiero. Estos videitos a mí me gustan porque siempre el mensaje. Hay que escucharlo y hay que verlo, pero esta peculiaridad, yo te voy a poner todos estos videitos que yo saqué, algunos foticos, de, porque esta es la única foto que es diferente. Pero no, si, hay dos diferentes, esa y la no, de no, 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 espérate, la... sí, sí, vuélvelo a poner, está la roja, está esta, la azul, y está una estampada que está ahí. Sí, la estampada dice tu universo y tú. Esa. Hay una peculiaridad en todas estas, en todas estas tazas. Sí. ¿Cuál? ¿Qué significa el dedito? El dedito, el dedito. Sí, sí, ponme ahí el dedito. Miren el dedito, señor. En todas las tazas hay un dedito que aguanta esto. ¿Qué te parece? ¿Qué quiere decir el dedito? Es que el dedito quiere decir lo que quiere decir. El dedito es para una persona en específico. No lo voy a decir. Pero esa persona sabe quién es. Eso no lo sabía nadie. El dedito, ves, en la bandera cubana no está, ni en la taza de Ale de la campaña tampoco, por supuesto, por respeto a mi patria y por respeto también a la campaña de Ale. Ajá, ¿no? Pero en tu universo y tú, que es algo que alguien me dijo, eso no me parece bien. Y alguien que no le gusta mucho lo que yo hago, alguien que es muy envidiosa. Bueno, es que es mujer. Sí, claro. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Ese fue el mensaje que a mí me transmitió el dedo. Y le digo, mira, estoy aquí todos los días para ti. Sigo estando para ti todos los días. Y seguiré de por vida estando para ti. Yo no sé quién es. Qué pena. No tengo una idea, pero... Qué pena, te lo perdiste. Yo sí cogí el mensaje. Yo siempre le dije a Leo, a mí me llama mucho la atención que el mensajito de Sandra, siempre en la taza, hay un dedito marcado hacia afuera. Yo soy muy buena amiga. Yo soy, los que me conocen, los amigos míos, mis amistades, saben que yo soy una excelente amiga y que nadie que me haga daño, yo soy capaz de hacerle daño. Hace muy bien. No, porque... no hago nada a nadie. Yo no, tú me puedes hacer lo peor del mundo, que yo ni te voy a responder, yo no te hago nada. Eso dice mucho más de ti que de lo que vayas a hacer. Exacto. Yo también pienso igual.
pero siempre digo que como soy tan buena amiga, el que me hace algo se perdió. Una buena amistad. Eso es lo que yo digo. Yo no pierdo amigos, ellos se pierden mi amistad. Amén. Porque cuando uno sabe ser buen amigo, no hace falta que ni decirlo, ni gritarlo, ni nada. Amén. Por eso yo siempre digo, el que se pierda mi amistad, se pierde un gran amigo. Exacto. Porque yo sí sé buen amigo. Exacto. Amén. Pues bueno, yo entendí el mensaje clarito. Si alguien no lo sabe, sabe que ese mensaje del dedito va para la persona que tú quieras, pero también va para el que critica, también va para el que no le gusta el mensaje. Sí, o ya puede ya tener un mensaje negativo. Ya he descubierto el dedito de Sandra en la tacita. Así que qué bueno. Sí, pero me alegro mucho y además me hace... Muy fino. No, y es una forma muy elegante de dar un mensaje, de dar dos mensajes subliminales. Un mensaje y un mensaje subliminal. Sandri, cuéntame una cosa. ¿Amores? Sí, yo amo la vida. No. El que no ama la vida no vive. No. Relaciones amorosas, parejas. Estuve casada, me he casado tres veces. Yo me he casado tres veces. Ay, qué rico, Sandra. Sí, claro. Le supongo, soy muy afortunada. Siempre digo, hay gente que critica a las personas que se casan muchas veces. Yo esto no. Es otro mensaje. Esto es otro mensaje importante para esas personas que critican. Cuando una mujer se casa muchas veces de papeles y asegura y todo, es porque tiene muchos valores. Porque un hombre no le propone matrimonio a cualquier mujer. Y a mí me lo han propuesto tres veces. Y otras muchas que no lo he aceptado. ¿Te quedaste mudo? No, es que tú sabes que viéndolo desde ese punto, tienes razón. A mucha gente le pide, vamos a unirnos. No es porque no tengan valores. Ojo, no, también claro. Hay ciertas cosas que son las que limitan claro. a que llegue a una boda. Claro. Pero eso que tú dices tiene mucha razón. Cuando un hombre está decidido a tener una relación formal o a casarse con una mujer, es claro. porque le ve muchos valores y toma claro. la decisión. Claro. Te quedaste muy. No, me quedé una pieza. Leo, ¿no hay ninguna preguntita por ahí? No, ya te veo besando la barriga, Elena. Porque yo soy como tú con mi mamá. Sí, yo sé, soy, yo te he visto. Yo soy como tú con mi mamá. Por eso cuando llegué y te pregunté si tu mamá. Ahí está viendo la mamá. ¿Qué opinas, hablando ahorita de esta persona, amistad, de las calumnias? Chico, eso, cuando la gente habla por hablar, porque eso es hablar por hablar, denota eso, denota envidia, denota maldad, denota falta de amor propio, cuando una persona es capaz de calumniar a otro porque no lo conoce. Porque no lo conoce. O porque no se ama a sí mismo, porque tú no puedes calumniar a alguien aunque lo conozcas. Aunque lo conozcas. A veces no conoces a la persona y eres capaz de hablar de una persona sin conocerla. Pero a veces conociéndola también hablas mal de ella. Entonces pienso en eso, que no se ama a sí mismo y que a lo mejor quiere ser o parecerse a esa persona a la que está calumniando. Eso es lo que aquí te manda, bueno, te manda besos, Kenia, te manda besos, Ginle, Cilicia. Ay, como se han conocido. Dice Moleiro Production, ha sido calumniada. No sé, sí, he sido calumniada, sí. Mira, cuando Clarita puso que yo tenía a mi madre abandonada en un home, que yo era una mala hija. Sí, he sido calumniada. ¿En sí, vos y todo, puesto en TikTok y en todas partes. ¿Verdad? Pero no entraba el chisme. Ay, yo no me enteré de eso. Sí, antes de que tuviera el juicio, Ale, ella le... Bueno, ella siempre ha buscado, a todos los que hemos estado cerca de Ale, buscar siempre... La nueva miliciana, que fue lo que más me dolió, porque yo sé quién soy. No. En todos los sentidos. Ella sí me trata de buscar en la nueva miliciana. Depende de quién venga. Ahora, vamos, ya ahora que estamos hablando de Ale, vamos a entrar en el tema. ¿Cómo llega Sandra a Ale? Nada, eso lo conté el otro día con Floyd. Más de un mes, yo estuve 5 meses sin trabajar. ¿Saben lo que es en esta ciudad estar 5 meses sin trabajar? Y empecé a mandar
señales de humo. Y dije, bueno, yo le voy a mandar a Ale. De todas maneras, sabes que tengo alguna, o sea, mis amigos muy cercanos, mis amigos, son amigos de Ale. Y aunque conocía a Ale, pero no era su amiga, no tenía cercanía con él, nada más que cuando iba a los eventos. Sí, llámalo de evento. No era que, ay, Ale, Ale a veces me había llamado para algo, preguntarme, hacerme alguna pregunta, qué sé yo, por medio de Susana Pérez, en fin. Pero no tenía esa relación con Ale, pero yo siempre, la verdad, yo admiro mucho a Ale. Yo creo que como muchos. Y siempre me había gustado ser parte de esa producción. Yo no lo admiro, yo lo amo, siempre me había gustado ser, en aquel momento me hubiera gustado ser parte de la producción. Y qué milagro que no te presentaste cuando él hizo la audición, porque yo estaba en no estaba ni entre esos 5 meses que No, cuando él pidió lo de producción, yo incluso le recomendé a alguien, pero que no está aquí, estaba en Tampa, en fin. Y nada, le escribí, le puse, si en algún momento te falta alguien en la producción, estoy libre. Y creo que pasaron como 2 meses, algo así. Sí, ¿no? Y casualmente salió Helen, me votó a mí. Todo fue casual. Salió Helen y bueno, estabas tú ahí y ya estabas ya como en lista. No sé, la llamada fue a las 12 de la noche, increíble, yo estaba durmiendo en casa de mi hija, con mi nieta en el medio, y sonó el teléfono, y mi teléfono dice el nombre, lo conté el otro día, y cuando levanto el teléfono le digo, me dormía, y me dice, ¿tú estás durmiendo? Sí, no, te llamo mañana, pum, y vuelvo, y me dice mi hija, te voy a llamar para trabajar, digo, no, hija, eso es para preguntarme algo. Pum, y me volví a dormir. Ah, pues es periodista. Sí. ¿Qué te parece trabajar con Ale? Vamos a hablar porque los dos no trabajamos. Bueno, he tenido... ¿Tuviste muchos años? No, yo tuve 2 años nada más. 2 años. Yo tuve la dicha de conocerlo desde antes de y después de. Y siempre he estado muy cerca de él cuando empezó todo este programa, cuando todo empezó eso. Y he vivido con él todo el proceso de lo que ha vivido. ¿Cómo te parece trabajar con él? Maravilloso. Porque mucha gente piensa que es dificilísimo trabajar con Ale, que Ale, a ver, no quiero contarlo yo porque tú sabes, a mí me queda muy cómodo que la gente me crea a mí, ¿entiendes? Yo lo he dicho en varias ocasiones, pero sí quiero que tú digas cómo es trabajar con Ale. Estamos cogiendo, Ale, lo siento, estamos cogiendo tu nombre. Imagínate, porque estoy acá. Muy cómodo, trabajar con Ale es cómodo. Es cómodo porque todo, yo siempre lo digo, yo iba con el saltito en el estómago, porque me llamó ese primer lunes, yo iba, tú sabes. No, claro, la atención. Porque no, sobre todo con lo que las personas a las que yo, o sea, se habían ido 2 personas de allí, queridas, tú sabes. No, claro, era también como confrontante. Llegar a sustituir a otra persona, no es llegar. Yo tengo mi propia versión porque él te llevó para allí. Bueno, ahorita me la puedo. Pero ella se parece a la mamá de Ale. En la cara se parece a la cantidad. No, pero no creo que sea. Sí, tiene parece mucho en el físico a Ale. No, pero no creo. No, no mía. Bueno, y yo iba con ese saltico porque yo decía, yo voy a sustituir a otra persona. No es como cuando tú vas y creas un programa como me pasaba hasta ahora. O sea, todo lo que yo había llegado hasta ese momento. No, como yo cuando entré, que se fue Verónica, se falleció Tony, entonces después... Sí, pero a mí nunca me había pasado sustituir a otro, ¿eh? A mí, yo siempre había creado el programa yo, había, incluso con el de Vic, que fui a sustituir a una persona, cuando llegué lo renové todo, lo cambié todo porque... No me gustaba cómo estaba armado y lo rearmé. Pero acá hay una un formato y es un, como digo yo, es la rueda dentada, todo va dando un engranaje total, ¿me entiendes? Que tú no, ahí el que se mueva un poquito para acá, ya se atrasa lo que sea. Sí, por eso yo siempre, este mensaje para si alguien no está viendo,
los invitados, los que van a cocinar, los que hacen el desayuno. Cuando yo digo tal hora, es porque fíjate que yo pongo ni antes ni después. Yo siempre pongo a tal hora, ni antes ni después, porque se pierde. Ahí mismo se perdió, ya, ya no funciona, tú lo sabes. Es muy cómodo, por eso lo admiraba antes, lo admiro más, siempre lo digo, cuando me he entrevistado a Carlos, Floyd el otro día, ahora tú. Es un tipo que siempre está estudiando, siempre se está preparando. Lo que más admiro de Ale, ahora, antes le creí, ahora le creo más, es su verdad. Es su verdad. Una gente que no miente es fabuloso. Es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo en los medios. La mayoría de las personas se paran delante de una cámara y empiezan a querer ser y hacer y decir lo que no es y lo que no son. Como mismo pasó con Destino. Ay, por favor. No, ni hablar de ese. De hablar de hoy lo hablaba yo con él y de verdad, porque bueno, yo trabajé con él. No, déjame decirte que yo cuando vi el pedacito y no había visto el programa, me hirvió la sangre, pero además no puede ser que este cabrón haya ido para que venga este tipo a pisotear. Te pones en una posición que... No, yo vi ese pedacito y lo que pensé fue, esto es un corte de... Este. Sí, me llamó corriendo y me dijo, mira esto, no puede ser. Y le dije, no, pero calma, vamos a esperar, porque aquí del cuento no está contada ni la mitad. No, para nada. Después que yo vi todo lo demás, dije, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas con mantón de Manila? Que esto no llega ni a cartucho, ni a papel cartucho. No, está chicharrado. No, ha cepillado, ha trapeado el piso. Oportunista que yo, de verdad que yo no sé. Pero él tiene que ir al programa de Ale. Claro. Él tiene, no debe. Tiene que ir al programa de Ale. Porque entonces sí va, vamos a saber quién es y de qué cobre salió él, ¿entiendes? Vamos a ver de qué salió. Pero seguimos. ¿Qué más quieres saber? Yo te voy a decir una cosa, ya que estás hablando de esto, yo te voy a decir. Yo siempre estuve al tanto de las cosas de Ale todo el tiempo. Y fui como, ¿sabes? Pero yo sí, trabajando con él, busqué siempre la manera de no sentir, era una de las cosas que a mí me afectaba mucho trabajar con Ale, no por Ale, porque yo siempre, tú sabes, de hecho yo creo que perdí cierta comunicación un poco con Ale por el hecho de trabajar con él y ponerme en la posición de que era mi jefe, y entonces tampoco yo quería sentir que mi Helen, bueno, Tony y yo estábamos más o menos a la par, pero no quería sentir que había cierta privilegio, porque no lo había tampoco. Para mí, él tiene definido y muy claro qué cosa es trabajo y qué cosa es amistad. Sí, entonces, yo nunca quise que eso se sintiera, porque no era mi intención. Él era mi jefe y en otro momento era mi amigo, ¿entiendes? Claro. Y había que diferenciar eso. Y eso lo aprendí con él, porque con Ale no hay ni un para atrás, ni un para adelante, ni un tejemaneje, no hay medias tintas, o es blanco o es negro, y simple. Y no tú puedes estarle. Yo prefería, cuando yo metía la pata, yo le decía a mi hermano, tira la pata, me decía cuatro cosas, me ponía como un zapato y tenía que decirle, verdad, tienes razón, no puedo decir nada, y quiero meter la pata. Pero siempre trabajamos muy cómodo. Nunca trabajamos con presión, no. Porque mucha gente piensa que Ale, como es, como a veces se proyecta en el show, es a sí mismo, es un show, pero no está muy lejos de la realidad, pero tampoco es la persona agresiva, es la persona que se sienta contigo y vamos a conversar qué pasó, esto, lo otro, vamos Ale a hacer, vamos, sí, Ale es todo un caballero. Y otra cosa es que él se pasa la vida en el teléfono, él se pasa informándose de todo, por eso yo digo, señores, cuando Ale dice, eso es verde, puede vivir convencido que va a ser y es verde. No hay de otra. No hay de otra. Yo que lo conozco, yo he tenido muchas discusiones con la gente. Yo admito que a la gente no le guste, claro. Pero no, lo que no le puedo admitir a la gente es que hable mal de la persona. Sin conocer. Porque la persona la conozco yo, no la conoces tú. Amén. Tú estás optando, tú estás hablando por algo que tú ves, por una imagen, por un show, un programa. Pero de la persona,
No puedes hablar mal, porque yo la conozco, y no la conozco de hace 3 años, ni claro, hace más de 15 años, ya, ¿entiendes? Entonces yo sé lo que da esa persona. Claro. Así que no vengan con cuentos chinos ni con invitados. Que le decía, mira, de que cuando llegué, yo llegué con el saltico. Y le agradezco desde aquí a los dos Luises. La forma en que... A tu sobrino. A mi sobrino y a mi hijo. Porque dice que es su hijo. Bueno, ya no sé si ya me desheredó. Sí, no. No sé. No, ese niño es un amor. Es Alberto. No, Luis Alberto... Dios mío, Luis Alberto fue como... Yo no sé si él sintió lo mismo que yo. Pero yo sentí como que tenía ahí una persona a la que yo le puedo hacer sí, esto. Sí, yo sí, lo sentí. Sí. Mi sobrino es un niño malcriado. No, no es un niño malcriado. Pero Luis Alberto, yo siento que tengo a quien yo me puedo agarrar, tú sabes. Uh-huh. Y eso lo sentí muy bonito cuando entré, que me recibieron como si ellos me conocieran de toda la vida, como si yo hubiera trabajado ahí de siempre. Y nada, y todo fue fluyendo, como mismo me dijo, Ale, tú no te preocupes, que es lo que tú has hecho toda tu vida, y te vas a adaptar rápido. Y eso, mira, son las cosas que tiene Ale, que Ale te hace sentir cómodo. Sí. Que no te hace sentir tenso, te hace sentir cómodo. No. Me imagino que tuvo que haberte dicho, no te preocupes, que las redes sociales, todo empieza a criticarte, a decirte cosas, a comparar. Y eso no es un problema para ti. No lo ha sido. Si lo sabes manejar, no tienes ningún problema. No lo fue sin las redes sociales. O sea, tú sabes, antes no existían las redes sociales y cuando alguien te iba a criticar o te iba a hacer un feo, te lo hacían en persona. Uh-huh. Y nunca fue un problema para mí. Entonces, ahora en las redes, que son gente que yo no conozco, que no sé quiénes son, que no sé quién está detrás del perfil, que es como, qué moco. Que rebala con la yuca, sí. Incluso me río muchísimo. No, y además, a mí también me agredieron, también me dijeron cosas, pero tú sabes que yo aprendí con Ale. A llevar eso. Como dice, yo a mucha gente le critico el hecho de tener que borrar mensajes para que el contenido esté limpio, esté lindo. Eso es falso. No. La realidad de la interacción es tenerlo todo, porque toda forma parte de la interacción. Cuando tú tienes esa interacción de lo malo y lo bueno, tú puedes convencer y decirle a la gente, yo tengo gente que me odia y que me quiere. Pero esa gente que tienen no sé cuántas vistas, tienen 80 comentarios, pero nada más que ves 3. Y los 3 que ves son positivos. No. Por favor. No es una crítica. No. Y eso es lo malo. Y eso fue lo que yo aprendí con Ale también. No, la gente tiene que comentar, la gente tiene derecho. La gente tiene derecho porque tú eres público. Tú eres una, si tú eres una persona pública. Tú estás ahí, tú tienes que... A lo mejor lo respondes, a lo mejor no. Depende de... Pero tienes que saber que te van a decir cosas lindas y cosas feas. Te van a decir de las dos. Sí, no, y tienes que admitirlo, y tienes que decirlo, y tienes que... Y no, y es posible que algunas de las cosas feas que te digan, a lo mejor a ti no te pueden afectar, pero a lo mejor tú te llamas, concho, esto pudiera... Le buscas el lado, sí, claro. Claro. Darle por aquí, mira, esto me sirvió. A veces hasta las cosas feas, a veces te dan hasta ideas. Sí, ¿qué te parece? Hasta ideas. Ellos no se imaginan cuántas cosas uno puede crear con un escritito negativo que ponga. Sí. Dime, Leo, ¿qué hay? Cuéntame. Ahí, María Marina, que dice que buenas noches para los dos, que es primera vez que pude entrar al chat. Bueno, pues bienvenida a este chat. Suscríbete y compartan, señora, que la entrevista está muy buena. Bueno, esto no es una entrevista, porque vamos a hacer una entrevista. No, esto no es una entrevista, estamos sentados en la sala conversando. Yo me reiré demasiado porque esto es una conversación. Esto es una conversación entre nosotros aquí, compartiéndola con ustedes para que ustedes comenten ahí. No dejen de comentar, critiquen, esas cosas. No es de compartir. Comparte. No te canses de compartir. Mira, ven acá, que quiero hacerte una pregunta contigo. Soltaste el teléfono. ¿Qué irá a preguntar? A mí me preocupó mucho y sé de tu relación con Miguel Alvarado. Yo sé que no sé hasta qué punto hubo fricción entre la amistad de ustedes, porque yo sé de buena tinta que ustedes eran muy buenas amigas. Nos queremos mucho. Se quieren mucho. Nos queremos mucho. No hemos vuelto a hablar. Después de la entrevista no hemos vuelto a hablar. Cuando mami estuvo malita, me mandó un mensaje. ¿Cómo está tu mamá?
le puse mami está ingresada o mami ya estaba mejor. No me acuerdo. Yo me acuerdo que yo estuve por ese tiempo en el rancho. Ajá. Estuve en la comedia, ¿te acuerdas? Sí. Y de ahí no, no, no nos hemos vuelto a ver, no me ha llamado. Yo la estimo mucho, yo la quiero mucho. Y yo sé que hay que darle tiempo. Las personas. Sí. Las personas hay que darle tiempo. Ella tiene un corazón muy noble. Ella es una muy buena persona. Ha vivido en aquello muchos años, muchos, muchos años. Está muy calada. Ha venido, ha ido, ha visto qué es la diferencia. Estoy de acuerdo con todo el mundo. Sé que me van a criticar lo que estoy diciendo, lo sé. Pero yo creo en el ser humano. Y ella es una buena amiga. Y una cosa que te iba a decir, porque tú sabes. Y sé que se va a dar cuenta, yo sé que. Es que muchos que han llegado aquí a vivir profesor en este país. Sí, no, sí, ella, no pero, yo pero, sé pero, que pero ella los ella... tiene abiertos. Ella los tiene abiertos. Yo lo que sé. Tiene mucho. Ella lo que le pasa es que debido a su edad, caballero, no puede pensar de otra manera. Y tiene, su mamá tiene la misma edad de la mía. Está allá, creo que un año más. Está en Cuba. Ella estoy segura que quiere ir a verla otra vez, quiere, a pesar de que su mamá le dijo que viniera, que ya, que saliera de aquello. Pero en algún sabía. Momento ella se parará y dirá lo que tiene que decir. Además, ella tenía que estar preparada psicológicamente porque le iba a pasar eso. Pero ella sabía. Hay una cosa, ella sabía lo que iba. Ella fue la que pidió la entrevista. Ella eso te iba a preguntar. Incluso, ella siempre quiso que fuera su primera entrevista fuera con alguien. Al final no se dio así porque, bueno, tiene compromisos con muchas personas y se fue a otros lugares antes de llegar a donde Ale. Pero yo sé que ella va, en algún momento le pasó a Andy Vázquez, caballero. Andy Vázquez se sentó en la mesa con Ale y también no sabía qué decir en ese momento. Y mira, hoy es uno de los de las personas que más en las redes habla y dice. Y pero yo pienso, dice, yo te voy a decir un momentito. Dice cosa pelúa con Jenny. Pues vi mal por ir a desperdiciar una amistad así. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo pienso que el hecho de ir a donde Ale. Tú sabes que tú vas a confrontar o vas a enfrentar o vas a tener que decir cosas que no puedes andar con términos medios. Y más conociendo a Ale y sabiendo todo el proceso que lleva durante todos estos años, tú tienes que ir. Y si tú sabes que tienes que preguntar, tienes que hablar claro. Porque Ale te va a poner en precisar. ¿Entiendes? Sí, pero... Pero eso mismo que tú estás diciendo, yo pienso... Ella lo pudo haber dicho. Yo, exacto, pero yo sí. Pienso... Que pero ella no es que estaba un, preparada. Para yo te voy a decir una cosa. Yo siempre he pensado que la gente tiene que aprender a defender su posición. No andar con términos medios. Yo valoro mucho a la persona que va y se siente donde Ale o se siente donde quiera y diga, no, yo estoy aquí, pero yo apoyo aquello allá, la dictadura. Es decir, puede ser pero muy criticada. No, el problema es que ella no apoya. No, dictadura. Pero ese es el problema. Que eso lo digo yo, no lo dice ella. Exacto, ella, pero... Eso lo digo yo, no lo dice ella. Pero el problema es que no pueden andar con términos medios. Yo prefiero decir, Ale, en este momento yo no puedo manifestarme de la manera que quisiera porque tengo cosas en mi haber o en mi vida que tengo que priorizar. Yo por el momento estoy haciendo, no sé, no poderte no ir. No podemos juzgarla. No, yo no la estoy juzgando, yo no la estoy juzgando. Yo lo que digo es que tú cuando vas a un lugar a hacer una entrevista, tú tienes que saber a qué te expones, sí. A qué te vas a todo lo que te vas a enfrentar. ¿Y qué respuesta vas a dar? ¿Y qué respuesta vas a decir? Exacto, porque llegó un momento que a mí me dio, te voy a decir una cosa, me dio pena ajena. Sí. Sentí pena ajena por ella porque llegó un momento una persona tan preparada, una persona que ha tenido una vida artística. Es decir, yo cuando me fui de Cuba no era la gran estrella, era conocida, actriz de telenovela. Después empezó a crecer, bueno, ya yo no estaba, y ya vi que hizo muchas cosas. Muchísimas. Que la hizo crecer también mucho. Pero con una persona tan preparada así, tú no puedes ir a sentarte en la mesa de Alexander Otaola a divagar. Es decir, a mí me da pena porque fíjate que yo dije, qué pena porque si Sandra la llevó, si Sandra le dijo, hasta algún momento yo sentí que mucha gente... No, y Ari y ella se conocían desde Cuba. Sí, yo sé. Fueron. Yo sé, fueron, pero algún momento yo pensé inclusive que tú la llevaste inocentemente al programa y que la acabó yo. Es decir, no, todas las ideas que no, yo... No, pero yo quiero decir una cosa. No, ella trató con respeto.
Él la trató bien, nunca la trató mal. Ale la trató con mucho respeto, Ale la cuidó, a lo mejor ella no lo vio, pero sí la cuidó. Sí, no, es que lo que pasa... Los que conocemos y sabemos, él la cuidó mucho, por respeto a quien es, a sus años, a la amistad, a todo. Creo que a todos nos pasó. Bueno, Luisito le hizo un meme, no sé dónde estoy. Ese es otro que no tiene paz con nadie. No, tú no viste lo que me hizo ahora a mí. Tú no viste. Y a mí me hará también lo mío, no importa. Pero entonces, bueno, también. Pero Irela es una buena persona. No, yo lo estoy diciendo. Quiero decir que como es una, tiene un corazón muy noble y muy bueno, yo estoy, y además que sé, lo hemos hablado, y yo sé que lo que necesita es ese tiempo para ella poder soltarse y decir, cuando yo salí de Cuba y yo hablaba bajito en México, porque yo creía que el chofer del taxi me iba a decir algo. Y me acuerdo que Sergio Chaviano, que era... El payaso es fantástico. Oye, aquí habla normal, que aquí no pasa nada. Bueno, mi mamá nada. Le pasaba eso también. Que aquí no pasa nada. Y yo, hablar bajito. O sea, todos hemos pasado por eso. Es un proceso todos que hay que pasar. Hemos pasado por eso. Es un proceso que hay que pasar y es un proceso que yo creo que no estaba ella en condiciones de ir a esa entrevista. Creo que no estaba en condiciones de ir en esa entrevista y de verdad, bueno, el problema, yo creo que quien más la juzgó fue el público. Sí. Porque ella, sus respuestas, sus evasivas, la forma de responder, yo no creo que sea mala persona para nada, porque si no, no fuera amiga tuya. Y además sé de muy buena tinta que es excelente persona como ser humano. Y es buena amiga. Yo no la conozco mucho, pero... yo creo que eso es valor. Muy amiga de mi tía Cruzita, de que en paz descanse. Y es lo que tú dices. Yo creo que el tiempo no lo borra, pero el tiempo pasa. Todo pasa, señores, todo pasa. Sí. Y en algún momento pronto podemos ver a una Irela totalmente diferente a lo que vimos en la mesa de Ale. Inclusive la podemos ver diferente en esa misma mesa. Claro, así será. Yo te agradezco tanto que estés aquí. No, te falta algo preguntar. Ay, mi madre, ¿qué faltará? ¿Qué que allá le dijeron. Que evento importante viene. ¡Ay! ¡Dios del cielo! ¡Ay, Dios mío! ¡Señores! ¡Ay, me asustaste! ¿Qué es? ¿Qué el evento que viene? Que quiero que digas aquí cuántas entradas quedan. ¿Qué? Bueno, hoy ya no debe quedar ninguna, porque hoy en la mañana quedaban dos entradas. ¿A la hora carabola? Sí. Hoy en la mañana quedaban dos entradas. ¿Sí? Y yo que pensé, mira la fecha que estamos y ya no hay entrada. No hay entrada. Quedaban dos entradas. Leo, cógeme la cajita esa que está ahí. Así en que, la... Si no la compraste, ya. Leo. Ya estamos. ¿Qué dice Yenei? Que estoy viendo por ahí algo que está... Pero que yo solté el teléfono y todo porque... ¿Qué dice Yenei? Ellos están en el chat y dando un cuero de un programa que fue la que vieron anoche aquí dándole chucho a algo. Son tremendas. Mira, quiero que le entregues esta jarra a Ale. Que ya yo le hablé, le mandé la foto y todo, pero quiero que se tome una foto porque esta gente quiere hacer una donación a la campaña. Ah, ok. Y quiero que le entregues este vaso a Ale, que no se le ha podido llevar. Mira qué dice. Qué hermoso, Alex Otaola. Me informé el 2024. Miami Day. Que se tome una foto que me la mandé, después lo voy a decir porque ese es el gracioso. No, es nada. Ese era todo. Y además que tengo un regalito esto es para Alex. Ay, chico, no te traje el libro. Y te tengo un regalo. Ay, háblame del libro antes de hacerte este regalo. Háblame del libro, cuéntame del libro. Cuéntame. Cuéntame del libro, porque te he visto promocionando el libro. Bueno, ¿de qué trata el libro? No es, como siempre digo, no es un libro para leer. Ok. Son meditaciones, son frases. Es un libro para meditar. Ok. Es un libro que tiene una hojita al lado que dice notas del lector. Entonces tú lees, está abajo interpretado por mí, pero tú lo puedes interpretar de la manera que quieras.
y es para que tú medites y escribas. Es para tu rato de relax. Es un libro de superación. Y además es un libro que para cuando tú estés en momentos muy estresados puedas coger el libro, si es que te da para leer. ¿Cómo se llama el libro? Tu universo y tú. Tu universo y tú. Por eso se llama Tu universo y tú, porque es tu universo. Lo quiero. ¿Dónde lo pueden en Amazon, Sandra Pérez, Sandra Pérez, Tu universo y tú. Varias personas me escriben que me agradecen mucho porque lo tienen como... Dice Floyd, que también lo iba a usar, no sé si es verdad. Floyd, como mesita de noche. Floyd necesita dos. Como en la mesita de noche, porque es como que abres, tienes tu frase y es la frase del día. Mucha gente cuando yo digo la frase del día en la mañana me escriben después. Yo no sé qué tú haces, pero esto me vino de maravilla hoy. Y nada. Qué bien. Este es un regalito que te quiero hacer de las manos especiales de mi madre. Ay, me dijiste que tu mamá hace cosas bellas. Como me gusta a mí lo tejido. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué coquete! ¡Qué coquete! ¡Ay, qué linda! De las manos de mi mamá. ¡Ay, me encanta! Para ti. ¡Qué fitness! ¡Ay, qué lindo! ¿Te gustó? Me encantó. Y por favor, tortilla. Sandra, no me lleves más a hacer tortilla con platanito. Ay, por favor. Ay, mi amor. Ah, no, ya la tortilla con platanito maduro es muy rica, mi vida. La tortilla con platanito maduro, díganlo ustedes, la tortilla con platanito maduro es rica. Es muy rica. Que dice la gente es que eso es comida rica. Pobre, eso no era ninguna comida de pobre. Es así una comida que... muy rica, dulcita. Sandri, gracias por venir. Te agradezco muchísimo. Nos vemos en la hora de la hora. Ahí estaremos. Va a ser, déjame decirte que va a ser un evento. No tanto lo que estamos acostumbrados a ver en los eventos, lo grandioso, lo organizado y todo lo demás, como eso, se acostumbra. La Lili ahí es la mejor de la mejor. Ahí, Lili Adeco, te mando un beso grande, a ver cuando vienes aquí también y chapaleamos. La mejor poquito, de la mejor. Porque además muestra eso. Sí. Y así que nos vemos en la hora cada hora. Gracias por venir. Te deseo muchas cosas buenas. Que sigas triunfando al lado del loco La Más de Coco. Porque yo soy el loco, la mata al lado. Y que todo sea... Nadie es más cuerdo que ese, ¿eh? Sí, de verdad. La persona ese más es cuerda, el loco más cuerdo que he visto. El loco más cuerdo que yo he visto. Qué visión tiene. Sí, señor. Tipo, está pasado. Señores, muchas gracias por estar. Muchas gracias por compartir con nosotros. Acuérdense de compartir este live que se llama Lo Pablo. Está en YouTube y en Facebook como Pablo Villavicencio. Lo pueden buscar también. Así que un beso grande para todos y bye bye. Oye, vecina, ya va a empezar. ¿Qué cosa? ¿Qué? Lo que te gusta a ti, muchacha. A lo yo. Dale. Como yo. Dale. A lo Pablo. Ahí nada más. Repite. A lo yo. Dale. Como yo. Dale. Vamos. A lo yo. Como yo. A lo Pablo. Suscríbete y comparte, deja ya tu comentario. A lo yo, como yo, a lo Pablo. Si quieres una buena charla, tú sabes con quién. A lo Pablo, comparte, 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 comparte. A lo Pablo, comparte, 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 comparte.